Ok. No le escucho. ¿De quién dicen? No, por favor, no le escucho bien. Bueno, dos o tres indicaciones fundamentales para estar claros. Está ya grabándose la videoconferencia. Podrían revisarle las veces que sean necesarias para que entendamos las disposiciones, sobre todo las autoridades. Primero, tuvimos una reunión el día martes, las autoridades y todos los docentes de la UNEDI. Entonces, todos debemos estar manejando el mismo idioma. Primera situación, disposición de parte del rectorado. Para el presente periodo electivo, tal como les dije la semana anterior, la plataforma oficial que manejará la UNEDI, profesores de la UNEDI, es Edmodo. No hay otra plataforma. Si algún docente con ustedes se ponen de acuerdo a trabajar en otra, ya es cuestión de ellos. Es más, la señora vicerectora ya nos ha enviado un oficio indicando de que enviemos cuáles son las aulas y hasta las claves para ingresar a observar cómo están trabajando en Edmodo, así como de las videoconferencias. Segundo, entonces, como se está trabajando en Edmodo, todos sus trabajos, por favor, a Edmodo. Hay personas que de pronto siguen enviando trabajos a mi WhatsApp. No estoy guardando. Les he respondido, por favor, subir a Edmodo. Es el sitio oficial. En WhatsApp normalmente borro todos los mensajes personales en la noche. No queda absolutamente nada. En Edmodo no hay quien borre, a no ser que yo borre. Entonces ahí queda establecido, grabado completamente. Sí, por ser una plataforma internacional, mundial, de pronto hay momentos en que puede estar muy lleno, colapsado. Por ejemplo, algunos que quieren subir sus trabajos a las 11:30 de la noche. Recién ahí se acuerdan de subir. Posiblemente esté colapsado porque eso puede suceder a nivel mundial. Es lo mismo que cuando usted quiere ingresar a Facebook en un momento determinado. De pronto hay horas que puede colapsarse, no puede ingresar. Entonces, eso hay que hacerlo con tiempo. Tiene su tiempo de posibilidad de enviar los trabajos. Tercera situación, el caso de que las asistencias a las videoconferencias, reitero, es obligatorio. Es una clase común y corriente. Lo único que no estamos es en la hora de clase ahí en Atuntaqui, sino a través de acá la presencialidad. Y eso nos están pidiendo cada semana el informe de asistencia. La asistencia se nos ha exigido que se evalúe sobre 10 puntos. Entonces vamos a suponer de que personas que no están viniendo envían trabajos excelentes, tendrán el trabajo 10, pero el promedio de calificación de pronto será 6, 5 o 7 y después van a reclamar. Es porque les va a bajar la nota porque no han asistido a las clases vía online. Estoy siendo claro, porque algunos dicen, no sabía. Desde el primer día de clase estoy mencionándoles eso. Entonces, ustedes están acá, por eso estamos registrando cada hora. Es más, porque es un sitio gratuito, nos saca luego de 40 minutos de trabajo. Por eso hay también otro link para ingresar a la clase de biología, que son seguidas. Entonces, por eso no puedo realizar inmediatamente clase de química y de biología, sino pasar. Y nuevamente se les toma lista, porque hay personas que ya terminan esa clase, no llegan a la clase de biología. Entonces, podrían tener el 10 en química y 0 en biología. Y por último, pues, el que, como ya les dije, todos los trabajos se recetan por Edmodo. Entonces, ahí tienen que estar enviando. Luego de la reunión, pues, haciendo el análisis, habían personas que se habían matriculado hasta la semana anterior. Significa que no tenían ni la guía ni los materiales. Solicité de que entonces, bajo esas circunstancias, se permita estas 2 semanas enviar los trabajos atrasados sobre 10. Bajo esa perspectiva, el día de ayer, el señor rector nos envió un mensaje a todos los profesores. Disposición del rectorado de que se recete todos los trabajos atrasados hasta la segunda semana y sobre 10. Porque hay algunos profesores que de pronto no solemos recetar. Yo estoy dejando o permitiendo que ingrese. Pero desde la siguiente semana, usted me manda atrasado, ya se calificará sobre 7 o sobre menos. Depende de las características. En cuanto a los trabajos que están enviando,
Hay trabajos, por si acaso, algunas personas, sobre todo nuevas, que no sé, se equivocaron o quieren sorprender al docente. Hay alguien que me ha enviado un trabajo de física en el aula de química. Entonces, creo que quieren sorprender. Yo me demoro un poquito revisando los trabajos de cada uno de ustedes. Y alguno de pronto pensará de que ya pasó, ya tendré nota. Hay que tener mucho cuidado porque eso primero tiene cero y segundo es deshonestidad académica, que puede ser llamada la atención porque yo envío ya el informe inmediatamente a vicerrectorado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Quienes han trabajado conmigo saben de lo que estoy hablando. Igual a veces los trabajos igualitos, donde están con falta. Por eso todos los trabajos tienen que ser escritos y tomado la foto. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y una indicación para ustedes. Los trabajos están enviando correctamente. Muchos de ustedes están subiendo en el sitio de asignación. Leen y dicen, ah, subir aquí. Perfecto. ¿No? Hacen el clic y suben el trabajo. Hay otras personas que de pronto es como cuando llegan a la casa, llegan cansados después de un día de trabajo. Abren la puerta de la casa, de la sala, y comienzan a botar la chompa por acá, los zapatos por allá, su portafolio más arriba y deja un desbarajuste. ¿A qué me refiero? Eso es lo que está sucediendo con algunos de ustedes que me están enviando sus trabajos como quiera. Hay un sitio de asignación. De pronto, la asignación del trabajo de clase me demoro porque yo tengo clase hasta la 1 de la tarde. Y tengo que revisar, renderizar y subir los videos a YouTube. Y de YouTube le estoy colgando a Edmodo para que pueda visualizarse. Entonces, demora eso. A quienes manejan eso se darán cuenta que se demora mucho. Es un trabajo mucho más de lo que estamos desarrollando normalmente en las clases virtuales. Entonces, hasta me demoro un poquito en la asignación. Hay personas que de pronto han enviado ya bastante rápido porque dice ya hice el trabajo de la clase y envío, no hay problema. Pero sí estoy colocando asignación. Pero hay otros que después de eso me envían sus trabajos de la semana 1 después. En todo caso, estoy revisando todos esos trabajos. Pero les sugiero que ubiquen correctamente en la asignación. Eso también me facilita para darme cuenta quiénes han enviado tarde o qué sea. Porque cuando me envían, a veces ya estoy en la tercera semana, me envían de la primera semana recién y ahí. Imagínense, es un desbarajuste como el hecho de que les acabo de decir que botan la chompa por aquí, los zapatos por acá y el otro día no saben de dónde están los zapatos. Entonces, en todo caso, ya que están colocando en Edmodo, estoy revisando. Pero les estoy pidiendo solamente que seamos un poquito prolijos en ese envío. Nada más. Por WhatsApp, como les digo, estoy normalmente todos sus mensajes personales borro en la noche. Y no queda absolutamente nada. Bien, con esa indicación completa. Ah, faltaba mencionar que también por vicerrectorado en la reunión se nos ha pedido que tengamos una tutoría virtual aparte, o sea, tutoría de mejoramiento o de seguimiento. Entonces, con ustedes nos tocaría el día viernes una tutoría sumada a esta a partir de las 7 de la noche, de 7 a 7:20 aproximadamente. Pero escuche claramente lo que le voy a decir. Esta tutoría es para las personas que quieren o necesitan un refuerzo, que se le explique algo más. No es obligatoria esta tutoría, porque ya el miércoles empezamos, los chicos del miércoles, y les dije, teníamos el jueves. Y comenzaron, disculpe, Lisa, póngame en la lista. ¿Lista de qué? Es que tenemos tutoría y usted nos ha dejado. No, les digo, ya ve que no leen ni tampoco escuchan. ¿Usted tiene algún inconveniente con química o biología? No, todo ya hice el trabajo, está claro. Entonces, no hace falta que esté aquí. Entonces, algunas personas sí estuvieron claras, fueron, le digo, muy bien. ¿Cuál es su pregunta? No entendí esta parte. Le digo, entonces, indíqueme su trabajo en la cámara. Entonces, me indican ahí y yo veo, analizo y le digo, a ver, esto está bien, esto está mal, ¿qué parte no entiende? Haga esto y esto es de ejercicio. Esa es la tutoría de acompañamiento. No es clase extra. Y tienen derecho los estudiantes que han estado en clase. Los que no, pues pueden revisar el video que estará colgado en Edmodo. Entonces, las personas deben. Otra persona llegó, dice, es que no entiende. ¿Quién no entiende?
Es que no podía hacer. A ver, indíqueme el ejercicio. No tengo. Entonces, ¿cómo puedo darle tutoría? Entonces, tiene que usted llevar, preparar y decir, esto no entiendo, esta parte, tal. Y hacemos el trabajo. ¿Estamos claros? Entonces, queda para. Se les enviará de pronto la próxima semana para que no estén un poco alocados entre el día miércoles o jueves. El link solo para esas tutorías. Ahí estará Clay. Entonces, será el mismo link para todos, tanto para química como para biología. No hace falta dos links ahí. Esas tutorías abiertas tipo virtual. Vamos a empezar entonces el trabajo de esta semana. Tenemos química. No importa si nos demoramos un poquito porque igual tenemos la siguiente clase biología. Era con el fin de dar las explicaciones pertinentes y que ustedes sepan completamente. Si alguna persona no puede estar en clase porque tiene una operación, tiene que ir a donde el médico es. Tienen que hacerlo a través de inspección general. Ahí nos indicarán para que los profesores podamos colocar su justificación de la clase y no ponerle cero por inasistencia a la clase, ¿no? Estamos claros. Igualito como era normalmente en asistencia general. Solamente envía a la inspectora y ella nos indicará que les justifiquemos. Bien. Estamos utilizando la tabla periódica siempre para todo este trabajo. Entonces, en sus manos la tabla periódica, no olvidarse. Los elementos, número atómico, la masa atómica, que es lo esencial en este caso. Para completar lo que teníamos la semana anterior, un ejemplo con una molécula que de pronto, entre comillas, un poco compleja, pero no es compleja. Entonces, aquí este es el hidróxido de aluminio. Ustedes ya deben saber lo que es el hidróxido, lo que son los ácidos, lo que son las sales, lo que son los óxidos, etcétera. Entonces, cuando estamos hablando de un compuesto, todos los elementos que forman parte del compuesto es uno solo. Es como cuando dicen en el matrimonio el sacerdote, se une hombre y mujer y forman uno solo, que es la pareja. Entonces aquí se unen estos materiales y es uno solo. Al escribir la fórmula de una molécula, no se olviden que en la parte izquierda debe haber un número. Si no hay escrito nada, ese es el 1, que sería la mol. Es una mol total. Bien. Hagamos lo que hicimos la semana anterior. El aluminio, ¿cuántas veces? El número 1 está aquí abajo. Entonces, 1. El oxígeno. Vamos a utilizar la matemática. Está entre paréntesis. Ojo, el paréntesis. Y está como subíndice aquí el número 3. Este subíndice multiplica a cada elemento, matemáticamente, multiplica. Si tiene inconvenientes en comprender esto, revise las veces que sean necesarias este mismo video. Entonces, aquí está el 1, oxígeno. 1 por 3, 3. Entonces saco acá el 3. Y el hidrógeno, aquí estaría el 1. 1 por 3, 3. Si estarían otros números, multiplico. Ojo, verá que digo, multiplico. Este número subíndice multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. No al de acá porque está afuera. Entonces, repito, 1 por 3, 3. 1 por 3, 3. Una vez que saqué acá, hago los cálculos. Entonces, 1, este es 3 veces, este es 3 veces. ¿Por cuánto multiplico? Por los gramos, ¿en dónde encuentro eso? En la tabla periódica, eso lo dijimos la semana anterior. Entonces, si tenemos el aluminio, voy acá, aluminio, encuentro el aluminio y tengo 26.982. Entonces, el profesor, si quiere, le sube o utiliza este número de aquí, tal como está. Si está tan cerca para llegar al superior, entonces 27, perfecto, 27 gramos. El oxígeno ya sabemos que es 15.999999, entonces le subo a 16, 16 gramos. Y el hidrógeno, que tiene 1,00079, se queda en 1, para hacerlo más sencillo. Ya ve, esto saco de la tabla periódica, esas masas que están ahí. En los ejercicios a veces yo les coloco para que no estén buscando. Hago el proceso como la semana anterior. 1 por 27, 27 gramos. 3 por 16, 48 gramos. 3 por 1, 3 gramos. Ahora, con este total, sumo y me da 78 gramos o unidades de masa atómica.
Si yo quiero hacer el proceso que la semana anterior teníamos para explicar con el número de moles. Entonces aquí está. Una mol de hidróxido de aluminio es igual a 78 gramos o unidades de masa atómica. Y esto es igual también a 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Ya está. Entonces estamos unificando también el criterio de la semana anterior. Cuando estamos tratando de calcular estas masas moleculares, hay que hacerlo correctamente. Yo aquí le estoy enseñando paso a paso. En el libro lo hacen directo. Eso ya depende de ustedes si lo hacen así. Lo importante es que tienen que entregar el resultado correcto. Esta semana empezamos con posición porcentual. Miren que me he demorado un poquito en este para continuar la composición porcentual. ¿Qué es una composición porcentual? Es el relacionar algo, sobre todo que tiene números, algo, con 100 partes, con el 100%. Vamos a suponer, yo tengo aquí la lista ya actualizada del segundo de bachillerato. Son 26 estudiantes que están matriculados. 26 estudiantes. Si quiero yo hacerle una comparación con el porcentaje, entonces, como es el total del curso, 26 estudiantes del segundo bachillerato A es del 100%. Eso es todo. Por ejemplo, si quiero decir de la población del Ecuador, vamos a suponer que somos 16 millones, 17 millones. 17 millones de ecuatorianos somos el 100%. Si usted en su casa tiene una cubeta con 30 huevos, dice, ¿qué porcentaje de huevos tengo? Los 30 son el 100%. Entonces, cuando hablo de una totalidad de algo, es el 100%. Perfecto. Entonces, aquí hablaremos de que en la clase no están el 100% de los estudiantes. Yo puedo hacer cálculos mentales rápido. Por eso decía, necesito que tenga usted la calculadora y su tabla periódica. Calculadora sencilla, que esté funcionando bien. Yo lo voy a hacer mentalmente. Como tengo 26 estudiantes, calculo la mitad de 26 es 13. Entonces ya sé que 13 estudiantes es el 50%, porque la mitad de 100 es 50. Si no, puedo hacerle el cálculo en la calculadora. Y de pronto digo, si faltaron 8 estudiantes, bueno, voy a ver aquí, 1, 2, 3, 4, 5, han faltado 5 estudiantes. Yo diría, haría el cálculo tal, 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 para decirlo correctamente. Voy a emitir un criterio. De pronto ha faltado más o menos el 35% de estudiantes. Son los 5. Vea, es un cálculo mental que no es lo correcto, pero con la ayuda de la calculadora podemos hacerlo. Esa es la idea de un cálculo de composición porcentual. El libro nos presenta una fórmula que puede utilizarle para el cálculo. Puede utilizarle. Pero como les dije la semana anterior, como químicos, solemos utilizar fácilmente la regla de 3. Entonces, usted utiliza la fórmula y va colocando lo que corresponde. Y aquí está el proceso. Aquí está asimismo calculando el total de 98 gramos. Ahora se calcula cada elemento. ¿Cuánto realmente en porcentaje está dando a ese total? Entonces aquí tiene la fórmula por cada elemento, pero tomando en cuenta el total de lo que usted ha encontrado de ese compuesto. No puede tomar la masa de otro compuesto, porque ahí sería un cálculo erróneo. Bien, ejemplo con regla de 3. Aquí tengo el agua. Saco aparte el H2 dos veces, el oxígeno una vez, y pongo 1 gramo por 2 veces, 16 gramos por 1. Hago todo el proceso, que ya saben, no voy a quedarme. Tenemos 18 unidades de masa atómica. Ahora, necesito saber cuántos porcentaje corresponde el hidrógeno y cuánto el oxígeno. Y presento, ya está en mi cabeza, 18 gramos, que es este total, corresponden el 100%, justo porque es el total. Ahora, los 2 gramos que hemos sumado de quien del hidrógeno, en los 2 gramos, ¿cuánto corresponderá? Nada más. Sabemos la regla de 3, los extremos se multiplican, 2 gramos por 100 y lo que sobra divide. Y queda gramos con gramos, desaparecen y el porcentaje me va a quedar ahí. Una situación importante. Una estudiante en esta semana me decía, ¿y cómo saco el porcentaje? No,
No coloque nada de la tarjeta de porcentaje. Simplemente hace el cálculo aquí. 2%, 200. Dividido por 18, ¿cuánto le sale? 11,11%. 11,11. Y como me quedó este solito porcentaje, porque le taché el gramos y gramos, entonces 11,11%. Repito, 2% y dividido por 18, me sale 11,11. En cuanto al oxígeno, 18, que es el total, 100%. 16 que tiene el oxígeno, vea, de aquí saqué. Entonces todo me ayuda. 16 gramos, ¿cuánto? X es igual, 16 por 100, sería 160. Dividido por 18, 88,89%. 88,89%. ¿Cómo sé que de pronto todo el cálculo está bien? Yo sumo, saco aparte, aquí no le he puesto, saco aparte 11,11 más 88,89. Y esta suma entre los dos debe darme el máximo de 100%. Si tengo 100%, está recontra bien mi ejercicio. Pero a veces se suma 99.99%. Ok, es aceptable. A veces suma 99.98%. Ok, es aceptable. A veces suma 99.97%. Es aceptable. A veces suma 99.96%. Ya no es aceptable. Entonces, ¿qué estoy indicando? Que químicamente es aceptable desde el 99.99% al sumar todos estos porcentajes obtenidos hasta el 100%. Si a usted le salió 101%, su trabajo está mal. Es peor si le salió 150%, está pésimo. Le sale 400%, no sirve. Lo máximo es 100%. Listen, o sea que no puede salir más del 100%. Lógico, si usted está haciendo una relación al 100%, si usted pone 150, no sirve. Está recontra mal ese cálculo. Ya, Liz. Perfecto. Otro ejercicio, el cloruro de sodio. Hago el proceso, aquí está el sodio una vez, el cloro una vez. Busqué cuánto pesa el sodio en la tabla periódica, 23 gramos, y el cloro, 35 gramos. Hago el proceso. Saco cada uno aparte y sumo. Y el total me salió 58 unidades de masa atómica. Ya saben de dónde sale eso. Si de pronto se confunden, revise bien el video. El video anterior de la semana anterior también expliqué paso a paso. El sodio, entonces, ahora con el sodio. 58 unidades de masa atómica o gramos son el 100%. El sodio, 23 que tengo aquí, ¿cuánto será? Multiplico los extremos, 23 por 100 y dividido para 58. Me ha salido 39,66. Y el cloro, hago el mismo proceso y me ha salido 60,34. Sumo los dos. ¿Alguien tiene calculadora? Súmele. 39,66 más 60,34 y me sale 100. Está recontra bien el ejercicio. Si le sale de 99.97 hasta 100, está bien el ejercicio. Si le sale menos o más, está mal. Tiene que revisar. Con la ayuda aquí, utilizando en este caso esta fórmula. Entonces usted hace todo el proceso según lo que indica el libro. Y le va a salir también aquí el porcentaje. 3,6. Sumamos esto. Y si sumamos, realmente le va a salir 100%. Está bien este ejercicio. Trabajo de clase. Ahora sí, podría hasta contestar primera situación. ¿Para qué nos sirve esto? Para saber el porcentaje que tiene de calidad, de característica, un compuesto. Por ejemplo, ahorita con el COVID-19 nos están vendiendo alcohol. Y los médicos especialistas dicen, debe ser un alcohol de 75% de pureza mínimo. Y algunos les están vendiendo alcohol al 50%. Significa que usted compre ese alcohol y carísimo y se pone, no sirve. Las bacterias y virus se ríen. Así de sencillo. Pero si dice ahí al 75%, mata muchas bacterias y hasta el virus puede morir. Yo voy a un centro de químicos aquí en la ciudad de Ibarra y compro alcohol al 96%. Yo compro ese alcohol.
Entonces, es altísimo y que mata completamente cualquier bacteria. Ese es el porcentaje. Usted cuando compra también una bebida dice tanto por ciento de tal cosa, tanto por ciento de tal cosa. Entonces, cuando usted ve ahí atrás, hay indicaciones. Usted compra leche, 50% de grasas saturadas, 30% de grasas saturadas, etc. Ahí le indica el porcentaje de lo que tiene las cosas. Para eso sirve en química. Para la siguiente clase, usted tiene que hacer el cálculo de la composición porcentual de los siguientes compuestos. Ahora sí ya es capaz. Copie o tome la foto para que suba luego al grupo de WhatsApp, le ayude a sus compañeros. O copie, ahí está clarito. Solamente le estoy pidiendo de estos dos. He sacado del trabajo que se enviaba antes como trabajo previo. Entonces, no sabían cómo sacar el porcentaje. Entonces, aquí está. H2SR2O7, que es el ácido dicrómico. Este es CaOH2, que es el hidróxido de calcio. Para que no estén buscando en la tabla periódica, le estoy dando aquí los valores con los que va a trabajar. Para hidrógeno, 1 gramo. Para oxígeno, 16 gramos. Para el calcio, 40 gramos. Para el cromo, 52 gramos. Utiliza esto de acuerdo. Eso es lo que está en ese cuadrito, es el peso de cada... Cada elemento químico, no necesita ir a la tabla periódica. Y esta es actividad en clase que se le envía hasta el día de mañana, ¿no? Correcto, actividad en clase que se envía hasta el día de mañana. Yo más tarde o noche ya pongo la asignación. Pero si alguien ya trabajó y tiene, puede subirlo, no hay problema. Entonces tome la foto y tenga ahí, y pase al grupo de WhatsApp para que alguien que no ha copiado, porque no podemos quedarnos aquí hasta que haga el cálculo. Entonces, para la próxima semana revisar la guía, traer calculadora y tabla periódica. Y voy a pasar rápidamente, entonces, a la guía de química para la siguiente clase. Tenemos semana 3. Entonces, miren, de esta semana estaba en las actividades hacer ese cálculo, pero no les podía yo exigir porque necesitábamos esta clase. Podían haber visto el video, pero podían tener inconvenientes. Ahora sí les exijo. No necesariamente hacer estos cálculos. No le envío. Pero si quiere hacer como ejercicio, pues es bueno. Para la semana 3, revisar, ver el video que le ayudará. Y esto sí ya pueden hacer porque ya son parte. Se determinará el número de oxidación de cada elemento en los elementos químicos. Le voy a ayudar rapidísimo. El oxígeno normalmente en todos los elementos químicos ingresa con estado de oxidación menos 2. Entonces aquí estaría el oxígeno menos 2, los que tienen oxígeno menos 2, menos 2, etc. El que está mal aquí es RB3, está mal este, porque faltaría algo más acá. Entonces RB3 no es. El hidrógeno aquí en el agua, ya sabemos que el hidrógeno con estado de oxidación más 1. Ahí están los estados de oxidación. A quienes trabajaron conmigo, les entregué yo este, ya con todo, les voy a subir una hoja de estado de oxidación. O igual tienen ahí en su libro la indicación, los estados de oxidación con los que funcionan cada elemento. Revisen, por favor, y esto sí, trabajar para la próxima semana. Nada más, en este momento voy a salirme de acá para ingresar al aula hasta que se baje este video a mi computador. Se demora como 6-7 minutos. Entonces, esperar esos 6-7 minutos, entre comillas, máximo 10, para poder ingresar a la próxima aula. No puedo salirme y entrar. Necesito que... Una preguntita. Video.